señor presidente de la Junta Interamericana de Agricultura, GIA, señores ministros y jefes de delegación de los Estados miembros del ICA, amigo Manuel Otero, director general del ICA, amigo José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, instituciones y organismos participantes en esta reunión de la GIA. Es un honor para la FAO ser parte de la presentación de la 10ª edición del informe Perspectiva de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe. Cada 2 años unimos esfuerzos junto al ICA y la CEPAL para poner a disposición de los países un detallado análisis de la realidad económica y social de la región, así como la situación actual de los sistemas agroalimentarios de acuerdo con las necesidades y dinámicas actuales. Los números presentados en el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo, conocido como SOFI, elaborado por la FAO y 4 agencias de Naciones Unidas, evidencian que 735 millones de personas padecen hambre en el mundo, números que indican que estamos muy lejos de alcanzar un mundo sin hambre al 2030. Una situación que en América Latina y el Caribe no es diferente. La región enfrenta varios desafíos persistentes, como la desigualdad de ingresos, la pobreza, el impacto del cambio climático y los efectos de la pandemia del COVID-19, que han contribuido al incremento del número de personas que sufren hambre y pobreza, marcando un retroceso de más de 15 años hasta llegar a los niveles que teníamos en el 2005. Aunque América Latina y el Caribe mostró la disminución más significativa en las cifras del hambre para el bienio 2021-2022, comparada con otras regiones del mundo, aún se registran más de 43 millones de personas subalimentadas. La situación de la seguridad alimentaria se ha deteriorado particularmente en el Caribe y la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. Además, América Latina y el Caribe presenta el costo más elevado de una dieta saludable al 2021, situándose en $4.08 por persona al día, mientras que la media mundial registra un valor promedio de no más allá $3.66 por día. La variación de los precios de los alimentos y los fertilizantes resultantes de la guerra en Ucrania ha añadido incertidumbres a la economía, forzando a decisiones que podrían estar limitando las inversiones en los sistemas agroalimentarios. En este escenario, es fundamental una mayor colaboración regional para hacer frente a un futuro complejo. Los últimos acontecimientos que han afectado a la región nos invitan a hacer una profunda reflexión que debemos prepararnos para gestionar múltiples crisis y fortalecer nuestro trabajo en favor de los sistemas agroalimentarios a través de una acción colectiva, el fortalecimiento de los mecanismos de integración regional. Generar soluciones conjuntas que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y la prosperidad económica, particularmente en las comunidades rurales, requiere una mayor cooperación multisectorial y a través de esta publicación presentamos algunas líneas de acción para avanzar en esta materia. Quisiera recordar algunas de estas ideas. Por ejemplo, promover prácticas agrícolas sostenibles en un contexto de fenómenos climáticos extremos a través del uso responsable de los recursos naturales de la tierra y el agua y la restauración de los paisajes. Por ejemplo, fortalecer las capacidades en torno a la bioeconomía, abordando sus características sociales y económicas. El modelo de bioeconomía en el Amazonas podría ser una referencia de cooperación regional. Otro caso sería mejorar la cooperación e intercambio regional en torno a políticas y alianzas público-privadas para maximizar los beneficios del enfoque Una Salud. Promover la igualdad social y de género en la agricultura y las zonas rurales con mejores oportunidades de acceso a recursos productivos y tecnologías sería otro camino. Fortalecer capacidades técnicas e intercambiar experiencias para fomentar el comercio interregional, lograr sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes, sostenibles, nos demanda acciones urgentes para enfrentar la crisis y lograr un crecimiento sostenido y equitativo en la región. Cuenten con el apoyo de la FAO y la actividad de colaboración nuestra con el ICA y la CEPAL para apoyar sus esfuerzos nacionales y regionales en América Latina y el Caribe, que tenemos la capacidad de convertirnos en un referente de proceso de gobernanza regional con cooperación sur-sur e integración, con soluciones innovadoras basadas en los sistemas agroalimentarios que contribuyan a alcanzar el desarrollo sostenible para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias.
Thank you.